Bueno, es, un, es un, un disco que viene, nuestro último anterior disco salió en 2009, que somos, después vino 45 RPM, Imposible que es un EP, y, y hemos tenido el disco que más tiempo hemos tenido para, para componer, para, para mirar letras, melodías, estructuras, y es el disco más pensado que, que hemos tenido. Yo creo que se verá el resultado y se está viendo el resultado que la gente lo está cogiendo muy bien. El, ...el single se está vendiendo muy bien... ...están pasando cosas que hacía tiempo que, que no pasaban... ...lo cual estamos muy, muy contentos... ...y nada, y nosotros ahora pues lo, lo que nos toca es... ...trabajar mucho... ...ya que el trabajo de comunicación que se está haciendo es espectacular... ...el disco en sí, para nosotros es espectacular... ...y a nosotros nos queda... ...pues tenemos ahora una gira, gira de presentación del disco... ...que hacía mucho que no, que no teníamos... ...y el cual pues tenemos que estar a la altura de... ...de todo lo que se está haciendo, el trabajo que se está haciendo con el disco para defenderlo nosotros y que la gente, pues, quede quede satisfecha, ¿no? la composición viene como siempre, viene de, de cosas que te pasan del, del día a día y que, y que necesitas contar, ¿no? Entonces, eso, eso es la base de, la, de las letras de Melocos. Sí que es verdad, pues, han pasado ya, desde el primer disco han pasado siete años y la forma de hablar que tenemos, la forma de pensar y forma de, de contar las cosas es diferente y, y en eso es lo que se diferencia. Jaime, después de siete años en la música y tal, vas aprendiendo cosas, vas aplicando esos conocimientos que vas adquiriendo y luego también vas ganando peso con la compañía para poder defender tu música y lo que tú quieres hacer. Antes, a lo mejor, pues sabíamos menos y entonces, si sí es verdad que nos tenían que venir a echar una mano. Si después hay algo que no te gusta, pues te aguantas. Ahora ya sí somos un poquito más dueños de nuestra carrera y, como tal, se tiene que notar nuestra mano y esperemos que se note y que a la gente le guste. Mira, ahora mismo una canción como Pensando en vos es un poco arriesgada en radio porque no hay, quizás no es lo que más suena, ¿no? Pero para nosotros era lo tuvimos claro, queríamos que fuera ese tema, nos parece una canción que le puede llegar a todo el mundo, que está muy bien contada y muy bien producida y es una buena buena es un buen resumen, una buena carta de presentación de, de lo que es todo el disco en sí. El, el vídeo, la verdad es que en cuanto a fotografía, iluminación, cómo está contado, los actores, sobre todo el señor el que, el que hace de mayo, cuando sí, es el, de mayor. bueno cuando hace del niño que se hace mayor, la verdad es que te impresiona, ¿sabes? De que parece una peli y nunca habíamos tenido esa sensación. La verdad es que el videoclip, todo el mundo que lo ve, a nadie nadie se queda indiferente, como que a todo el mundo le dice algo. Y eso sumado a una canción que, que está a la altura, pues creo que hace un trabajo muy. que está bien hecho, estamos muy satisfechos de él, vaya. Claro, claro, claro. O sea, realmente eh, hay una sensación extraña ahora mismo. A lo mejor no es que el mundo esté peor que nunca, o sea, simplemente es que nos estamos enterando gracias a la información que, que vuela y corre a través de los medios y de Internet. El caso es que hay muchos motivos para pa pensar que, que estamos perdidos. que... Que, ...que el mundo da asco, da pena, que las personas... ...que lo que abunda es, es la maldad, es el egoísmo... ...y cuáles son las vías de escape... ...hombre, supongo que habrá muchas... ...pero la música, no para nosotros... ...sino para el que la consume y la escucha... Eh, ...se puede usar para eso, simplemente para... ...la música y el arte en general... ...realmente es una manera de mirar hacia otro lado... ...no, no miras hacia otro lado, sigues mirando al mundo pero desde una perspectiva diferente yo creo que al final el arte se dedica a describir el mundo desde pues desde la belleza desde las partes bonitas todo lo que lo, todo lo que merece la pena para seguir viviendo y realmente este disco no deja de ser o nos gusta verlo como una obra de arte porque nos gusta pensar que somos artistas o por lo menos lo intentamos y es nuestro granito de arena es lo que ofrecemos a la gente para que puedan ver las cosas de otra manera, que aunque estén cayendo bombas, mientras haya una persona al lado que te agarre y un rato, eso ya, ya es un motivo para salir a la calle y seguir para adelante. Así que es un poco lo que, lo que nosotros queremos ofrecer con estas canciones. Nada, pues ahora ahora toca mucho, mucho trabajo de promoción, presentarlo en todos los, los medios posibles y, y ya como te dije antes, pues tenemos mucha ilusión porque por primera vez ...vamos a poder hacer un circuito de salas en invierno... ...pues bueno, nosotros siempre hemos sacado disco en febrero... ...y lo que te daba tiempo era marzo, abril, mayo... ...hacer promoción... ...toda la promoción que pudiese... ...es para que ayuntamientos te contratasen... ...entonces vamos a tocar ese, ese mundillo de, de las salas... ...por primera vez nos vamos a, a meter ahí... ...a sumergir... ...vamos a muchísimas ciudades, muchas capitales... ...y esperemos pues que la gente también... ...responda y, y vayamos haciendo más, más núcleo de fans... Que al, ...que al fin y al cabo es lo importante para un grupo... ...y lo que le hace seguir para adelante... Hombre, no, nosotros siempre, siempre hemos, hemos nacido. Cuando me lo conoció ya no se vendían discos, o sea, se vendían muchísimo menos de los que se vendían antes y siempre hemos vivido con ello. Nosotros lo miramos siempre con positividad. El hecho de que podamos sacar, sacar discos ya, ya va el quinto, el quinto trabajo. El, el hecho de que podamos seguir trabajando de esto ya para nosotros es un, es un privilegio. Entonces, pues no nos quedan más cuyons que seguir que seguir para adelante que seguir haciendo canciones y, y ya te digo, tocar en donde nos dejen para que esa personilla que no, que no nos conozca pues pueda decir, oye, me gusta este grupo y, y, me voy a me voy a meter en su Twitter a ver qué dicen, o en su Facebook, o me voy a comprar su disco, o voy a ver esa canción que tanto me ha gustado, y volver a escucharla, y volver a y volver a vernos de otra manera, porque también nosotros sí que es verdad que somos un grupo que tiene, tiene prejuicios de, de niñas y tal de cual y, y que en cada disco intentamos, intentamos quitarnos esas etiquetas y convencer a la gente. Se pierde porque cada vez nosotros también nos vamos haciendo más mayores y esa gente que antes estaba con nosotros también va creciendo. Entonces pues la, las críticas son diferentes, nosotros en cada disco... Pues tenemos un año o dos y en ese año o dos que vas creciendo, pues aprendes a, aprendes a hablar, aprendes a escribir de manera diferente y aprendes a tocar, que es lo importante. Entonces, pues todo eso que has aprendido al, al, fin, al final te sirve para, para mejorar y, y que la gente pueda ver esa mejora y diga, oye, pues la aprecio esa mejora, me gustáis más que antes. Nosotros, pues en cada disco pretendemos eso, ¿no? Tener ese pequeño paso adelante que, que haga que la gente pues se una, se una al grupo. Creo que dentro de lo difícil que es la música y, y de que pues como todas las bandas y todos los artistas tienen momentos mejores o peores, Meloco, dentro de que ha tenido también sus momentos un poquito más bajos, ha sabido volver a salir con un disco que llamase la atención, con alguna acción pues como por ejemplo 45 RPM con grandes artistas de los 80 que estamos encantados de eso. De, de que nos hayan ayudado a seguir, ¿no? Y después pues con discos, con canciones como imposible, que al final lo que tira de una banda hacia adelante tiene que salir de él, tienen que ser sus canciones y eso creo que Melocos lo ha hace, sabido hacer. Hace, o Sevio saca canciones con las que la gente se ha identificado y, y le ha gustado seguir a Melocos. No creo que haya otra clave. No creo que sea por guapo ni por <laughs> nada de eso. Yo creo que también que somos, somos un grupo que trabaja muchísimo, o sea ¿no? Nunca hemos dicho que no a una entrevista, a una televisión, a una radio, y, y siempre intentamos estar ahí. Eso al final, pues, pues se hace mella ¿no? en, en el grupo. Y, y la gente, pues, cuanto más escaparate tengas, más te ven. Sí, es verdad que hemos tenido mucha suerte, pero también el, el trabajo se nota, ¿no? El, el decir siempre que sí, el de estar dispuesto a todo, eso, pues, ayuda mucho al al grupo y hace que la gente cada vez pues lo vaya conociendo más. Eso también va haciendo más seguidores, más seguidores, y al final pues, esos son los que te piden los discos, y cada vez como tenemos más seguidores, pues, mandamos un besito a todos los seguidores, pues eso hace que, que se demande, que se demande el grupo, que se mande la radio, que se mande la tele, y al final pues eso va, va haciendo que crezca y, y tu nombre vaya creciendo.